¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a Pie del Campo, el espacio semanal que desde La 8 León le dedicamos al sector primario de nuestra provincia. En el programa de hoy hablaremos de la decisión que ha tomado el Ministerio de Agricultura de reducir el coeficiente de admisión para las subvenciones en los pastos, una decisión que afecta a miles de hectáreas leonesas. Por ello, Asaja ha pedido que se mantenga el coeficiente de la PAC 2022. También hablaremos de los resultados de las elecciones agrarias. Asaja León ha ganado por sexta vez consecutiva con la mejor marca de la organización, superando por primera vez el 50% de los votos. Y con respecto a la actividad agronómica de la semana, nos centramos en las labores que están realizando los ganaderos de las montañas leonesas durante los meses de invierno para mejorar la calidad y la cantidad de la hierba. Aquí comienza A Pie del Campo. El Ministerio Agrícola reduce de forma muy importante la admisibilidad de pastos. La organización agraria Asaja de León se ha dirigido a la presidenta del FEGA, María José Hernández Mendoza, pidiendo que se corrija la reducción de los coeficientes de admisibilidad de pastos, ahora llamados coeficientes de subvencionalidad de pastos, que este organismo ha publicado en las nuevas capas del SICPAC. Los nuevos coeficientes detraen miles de hectáreas de la montaña leonesa del derecho a declarar ayudas sobre ellas, lo que supondrá un importante quebranto económico para cientos de familias. Asaja ha pedido que se mantengan los coeficientes con los que se cerró la PAC de 2022 y que se cambien solo cuando, previa visita e informe de los funcionarios competentes, se demuestre que sus circunstancias han variado. Asaja ha denunciado que con esta decisión que ha tomado el FEGA se van a encarecer aún más los pastos de montaña, ya de por sí muy caros, y que muchos ganaderos no van a disponer de hectáreas para activar todos sus derechos. La medida puede ser todavía más perjudicial para los jóvenes que se han incorporado en los últimos años. En la sesión de la Lonja Agropecuaria de León, celebrada el pasado miércoles en Santa María del Páramo, el trigo cotizó a 308 euros la tonelada, la cebada a 293 euros la tonelada, la avena a 288 euros la tonelada, el triticale a 293 euros la tonelada, el centeno a 282 euros la tonelada y el maíz no cotizó a la espera del comienzo de la venta de maíz seco sin entrada en secadero. AgroMendoza, empresa leonesa dedicada a la comercialización de productos del campo. Contamos con diversas instalaciones en la provincia de León de atención al agricultor, tanto para la compra de sus cosechas como para la venta de semillas y fertilizantes de alta calidad. Agricultor y ganadero, la mejor oferta de seguros la encontrarás en Asaja. A través de su correduría y de Asegasa, tiene seguros adaptados a tus necesidades y a precios sin competencia. Trabajamos con las mejores compañías de seguros. Pídenos presupuesto sin compromiso en cualquiera de nuestras oficinas. Y recuerda que Asaja es líder en todas las líneas de seguros agrícolas y ganaderos contratadas con Agroseguro. Gescampo Agri. Nos dedicamos al asesoramiento, venta y comercialización de productos fitosanitarios, semillas y repuestos agrícolas. Nos encontramos en la localidad de Santa María del Páramo. Somos una de las empresas con más perspectiva de futuro del sector, ya que contamos con la distribución de primeras marcas como Dekalb, Roundup, Coltix, entre otros. Visítanos. Asaja León gana por sexta vez consecutiva las elecciones agrarias y obtiene sus mejores resultados, superando claramente el 50% de los votos obtenidos. La organización agraria Asaja de León ha recibido con gran satisfacción los resultados electorales obtenidos el domingo 12 de febrero, alcanzando su sexta mayoría y ganando así todos los procesos electorales desde que se convocaran por primera vez en mayo de 1997. Esta es la mejor marca conseguida por la organización agraria y tiene un gran contenido simbólico al superar por primera vez más del 50% de los votos válidos. Y todo ello a pesar de que esta vez ha concurrido también una organización local, la Asociación Berciana de Agricultores.
Asaja considera que ha triunfado el modelo de sindicalismo agrario reivindicativo de servicios y alejado de las tentaciones políticas. Asaja recibe con estos fabulosos resultados una inyección de moral para seguir trabajando por los intereses de todos los agricultores y ganaderos de la provincia, para defender una política justa de precios, para exigir inversiones en los regadíos, para pedir ayudas para la modernización del campo, para dar respuesta a los problemas de los jóvenes, para aplicar la PAC de la manera menos traumática y para seguir dignificando la profesión de agricultor y ganadero. La previsión del tiempo para la próxima semana anuncia el regreso de las precipitaciones, sobre todo los días centrales y hacia finales de la semana. Además, descienden las temperaturas, las máximas no pasan de los 13 grados, pueden caer hasta los 5 o 6 a partir del jueves, mientras que las mínimas se moverán entre los 4 y los 0 grados. Y en la actividad agronómica semanal hablamos de las labores de mantenimiento y conservación de los prados de las montañas leonesas. En estos meses de invierno, los ganaderos de las zonas de montaña están ocupados en las labores que se hacen en los prados para mejorar la producción de hierba en calidad y en cantidad. Los prados son prácticamente las únicas fincas en las que se realizan labores en las zonas de montaña y raramente se cultiva la tierra, pues por lo general se trata de prados naturales permanentes. La hierba que crece en los prados tiene como finalidad proporcionar pasto para el ganado o hierba para segar, que se nidifica o se ensila. La flora herbácea que conforma el prado es muy variada y suele estar formada por varias familias de gramíneas y en menor medida de leguminosas. Es lo que se llama praderas polífitas. Los ganaderos leoneses han tenido como labor tradicional la limpieza de los prados, sobre todo podando y manteniendo las lindes de los mismos, que por lo general están formadas por un seto vegetal arbóreo y arbustivo denominado sebe. Los ganaderos esparcen también la tierra de las toperas y los excrementos que han quedado del otoño anterior para facilitar la siega de primavera. El abonado es otra práctica imprescindible si se quieren obtener buenas cosechas, y esto se puede hacer tanto con estiércol o purín de la propia explotación como con abonos complejos de diferente graduación, donde ha de tener un peso importante el fósforo. En algunos casos puede proceder también hacer enmiendas para elevar el pH del suelo. En los prados de regadío, que por lo general son más fértiles y se encuentran en las proximidades a los núcleos de población en el curso de ríos y arroyos, es necesario preparar ahora en invierno los cauces, presas y puertos para poder regar por inundación a principios de primavera y hasta que se siega la hierba a principios de verano, repitiendo de nuevo esta labor durante el verano y el otoño si el caudal del río lo permite. La estadística oficial cifra en 29.000 hectáreas los prados naturales de secano y en 11.200 las de regadío, cuya producción se destina al autoconsumo, aunque hay cultivadores de prados que no tienen ganadería y venden la hierba, encontrando un buen mercado para este producto en la vecina Asturias. El compromiso de New Holland es proporcionar soluciones que mejoren la eficiencia y la productividad en los ámbitos agrícola y ganadero. Con más de 80 líneas de producto y 300 modelos, New Holland ofrece la más extensa y completa oferta de maquinaria agrícola a nivel mundial. Acércate al líder, siente su fuerza. En Campos TEA, Esla y Montaña, Grupo Fernández. Ferreras Comercial Agraria es una empresa especializada en la venta y reparación de maquinaria agrícola desde hace más de 35 años, distribuyendo en exclusiva las marcas Kron, Amazon, Maschio, Gaspardo, Tatoma y Tanco. Estamos a su servicio. El viernes 10 de febrero se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Plan Hidrológico del Duero, con un texto que no contó con la aprobación de la Junta de Castilla y León, ni con el de las organizaciones agrarias, ni con la de las comunidades de regantes. Este plan, que será la línea maestra de la gestión del agua para los próximos años, perjudica gravemente los intereses del campo en la provincia de León. El martes 14 de febrero se ha publicado en el BOE una resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios por la que se fija para el ejercicio 2023 el presupuesto para la medida de cosecha en verde en el sector vitivinícola.
Concretamente, propone dotar financieramente la medida de cosecha en verde incluida en el programa de apoyo al sector español con 15 millones de euros para el ejercicio financiero 2023. Con la cosecha en verde se debe destruir o eliminar la totalidad de racimos de uvas destinadas a vinificación mientras todavía estén inmaduros, por lo que se reduce el rendimiento de la zona relevante a cero dentro de una parcela. El Ministerio de Agricultura ha asignado los derechos de la Reserva Nacional correspondiente a las solicitudes de la PAC de 2022. En Castilla y León ha habido 522 beneficiarios, la mayoría jóvenes, a los que se les ha asignado derechos para 27.500 hectáreas por un importe de casi 2,8 millones de euros. Además, los jóvenes se han beneficiado también del pago joven, que en 2022 es el 50% del importe medio de los derechos activados hasta un máximo de 90. La organización agraria Saja mantuvo el miércoles 15 una reunión con la delegada de la Junta en León, Esther Muñoz, para tratar sobre la concentración parcelaria de los oteros. La Junta sigue manteniendo la previsión de resolver antes del verano las alegaciones presentadas al proyecto y entregar las fincas de reemplazo al comienzo de la nueva campaña agrícola en el mes de octubre. El viernes día 17 y en el marco de la Feria de Maquinaria de Valencia de Don Juan, Asaja celebró su 37 Asamblea General Ordinaria. Complementario a este acto se impartió una conferencia sobre la nueva PAC a cargo de Pedro Medina Rebollo, viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y Ganadería. La organización agraria Saja se ha hecho eco de las quejas que está teniendo la mayoría de los agricultores remolacheros que están entregando estos días en la fábrica azucarera de La Bañeza, disconformes con los resultados de los análisis a efectos del pago por calidad y con el protocolo que se sigue para la toma de las muestras. La sensación de los agricultores es de que les están engañando al atribuirle a sus entregas una riqueza en sacarosa y unos descuentos por impurezas que no se corresponden con la realidad. Con esta noticia nos despedimos, pero ya saben que A Pie del Campo volverá dentro de 7 días con nuevos temas. Hasta entonces, que sean felices. Aquí les esperamos. Adiós.